He dicho bien, un Ministerio de Cultura, no una Secretaría de Estado, mucho menos una mera dirección general, porque la cultura merece ser considerada alta política del Estado. Desde luego, la cultura entendida como parte consustancial de lo nuestro y entendida como la mejor representación de España. Porque España es, en buena medida, su cultura, su lengua universal, su arte, su literatura, su música, sus pioneras universidades y sus caminos que han recorrido Europa, África, América y Asia, mostrando una forma de entender el mundo y dejando la imborrable siembra de lo español, porque la española es, en fin, una de las huellas más influyentes de la historia universal. Esta cultura nos permite entender lo que ha sido y lo que es nuestra patria, la herencia compartida en la que se siguen identificando y pueden reconocerse todos nuestros compatriotas, el patrimonio inmenso que debemos proteger y legar a las siguientes generaciones. La capacidad de entendernos a nosotros mismos como en ellas entendieron nuestros mayores. Somos, gracias a ellos, como somos el resultado de los sueños de Don Quijote y del realismo de Sancho. La cultura es también la base más firme sobre la que reconstruir nuestra nación. Son las raíces que no se hielan, lo que entrelaza nuestras regiones y nuestras generaciones y la que nos sigue empujando a recitarla, pintarla, escribirla, componerla y vivirla en cada esquina del mundo. Queremos contribuir a que los españoles vivan con naturalidad lo que les resulta natural. Que nadie nos diga cómo debemos vivir, porque eso es una forma de robarnos nuestra cultura. Que nadie nos diga lo que tenemos que escribir, opinar o pensar, porque un genio creador como el de España no tiene que soportar mordazas, ni censuras, ni cancelaciones.